Vamos a disfrutar de una rica rosca de chamoy, ¿cómo la ven? Bueno. Te voy a enseñar, ¿a ti te gusta la rosca de churros? Me encanta, me encanta. Pues vamos a ver. Hoy estamos de sábado botanero y vamos a preparar una rosca de churros y dulces de tamarindo, así como lo escuchó. Así que pónganse abusado porque ahí le van los ingredientes. Necesitamos miel de maíz, naranja, limones, churros del que más le guste, dulces, tamarindos, cacahuates, chamoy, chile en polvo, acidito y dulce y un molde de rosca. Así que vamos dándole, que esto es mole de olla. Muy bien, el primer paso es, en un tazón vamos a mezclar churros del que más les guste. Yo voy a mezclar dos tipos de churros, ahí está. Vamos a agregarle nuestras delicias cacahuates tipo japonés, cacahuates con chile, tamarindos. Eso es. Muy bien, tamarindo. Y dulces con chile por dentro. Con los churros listos, mezclamos la salsa chamoy con chile en polvo dulce, chile en polvo ácido. Después vertimos media taza de miel de maíz y agregamos los churritos. Pasamos un molde de rosca. Eso es, y con mucho cuidado lo vamos a acomodar para no romper los churros. Ahora dejamos reposar la rosca 30 minutos y ¡voilà! ¡Está lista! Muy bien, vamos a desmoldar nuestra rosca de churros. Lo ponemos así, en un molde. Y ahora sí, a voltearla. ¡Tarán! Con la rosca en su punto, es momento de decorar y lo haremos con lo que nos sobró de los dulces y rodajas de naranja. Por favor, haznos los honores de partir la rosca, ¿qué te parece? Que aparta. Oye, o ahí en los mariscos de acá, con las micheladas, también ahí venían. Sí, de hecho, en el norte se preparan mucho tipo de estas botanas. Y bueno, esta receta es perfecta para prepararla en familia ahorita que estamos, digamos, en situaciones en casita, ¿no? A los chamacos y a todo el mundo le va a encantar para ver unas películas o ver. Ay, pon un pesito más, ándale. Qué rico, qué rico. Un pesito más de churros. 50 centavitos de dólar. Pero yo sí voy a probar de una vez. Perfecto. Vale, y bueno, y una cucharita. Hay una cucharita. Una degustación. Y bueno, pues ahí en casa los invito a que me sigan en mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram y en todas las redes sociales, para que me manden recetas las que quieran. Y aquí les preparamos con mucho gusto también peticiones y dudas. Está bien. Te abrazaría, pero no puedo. No, así está pero bien. Pero mira, gracias, está delicioso. No, sí, está bien padre para hacerlo con los niños también. Y la verdad no pica. A ver, te reto a que lo prepares tú en tu casa con tus hijos. Va que va, reto aceptado, ¿cómo de que no? Perfecto. Además, sí, es una fuente de mucha energía también para los chamacos ahorita, para que aún tengas más pila. Recuerda que en casa tengo al Chef Mati. Chef Mati. Ve a mí, Mati. Ramar, te quedó buenísimo. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Gracias. Increíble. Increíble. Me encantó. Los churritos. Delicioso. Gracias, mi Ramiro. Encantado, amiga, ya sabes.